Con la captura del sospechoso de matar a una mujer y herir a otras cuatro en la sala de espera de un consultorio médico de Atlanta, terminaron casi ocho horas de zozobra. We are able to bring this suspect into custody el jefe de la policía confirmó que el arresto de Dion Patterson, de 24 años, fue gracias a que alguien lo reportó al reconocer las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital, en donde fue captado en el elevador, con mascarilla y suéter con capucha, incluso disparando con el arma. Desató una cacería humana. Hasta que gracias a las cámaras de tráfico pudieron detectar la camioneta robada en que había huido. Lo ubicaron muy cerca de una gasolinera, a unas 20 millas de Atlanta. Y está cooperando con las autoridades por lo ocurrido en el piso 11 de este hospital en donde Patterson tenía una cita y donde también se encontraba su madre, aunque ella no resultó herida. Three are critical. Según el jefe médico del hospital, de las cuatro mujeres de entre 25 y 71 años que fueron ingresadas con heridas, tres siguen en condición crítica esta mañana. Lamentablemente, ya no pudieron salvar a Amy St. Pierre, de 39 años, empleada de los CDC. La Guardia Costera confirmó que Patterson fue parte de sus elementos desde julio de 2018 y fue dado de baja en enero de este año. Este tiroteo masivo, el número 192 en lo que va del 2023, y sin duda son cada vez más en lugares menos esperados. Autoridades aún tratan de investigar los motivos que hubo detrás de esa balacera. Se sabe que con un arma semiautomática disparó a algunas de las víctimas en el abdomen, a otras en la cara y en los brazos.